sociedad sepa que no se ha sido encontrado el cuerpo de Emilia y que no hay ninguna línea de investigación que nos lleve, ya dicho por la fiscalía, que nos lleve hacia que se encuentra en Monterrey. ¿Sí? Aquí hacemos un llamado a la sociedad para que no crea de este tipo de noticias y que este medio sea serio con lo que publica, porque nada más hace revivir desgraciadamente el horror que pasamos desde el primer día de la desaparición de Emilia, donde les exigimos, ¿sí?, que traten este tipo de asuntos con delicadeza, con profesionalismo, y ahí se ve totalmente dolo de su parte y amarillismo total sobre la noticia de mi hija. Pues al no encontrar el cuerpo de mi hija, pues todavía esa esperanza queda. Es una esperanza que queda tenemos latente como padres, pero es algo que no hay ninguna circunstancia que nos haya ejercido ese punto que nos dé de luz hacia esa situación. La foto que se tiene, está hackeada de su Facebook, sí, vaya, no habría algún indicio. La relación con mi hija era excelente con nosotros, no tenía por qué, como lo hace ver este periódico, que por discusiones y eso entre familia y ella huyó, desgraciadamente es negativo. Como familia, pues Dios quiera que estuviera viva, pero todo indica el tiempo y todo y la... ¿Qué le dice la fiscalía sobre encontrar el cuerpo, señor? ¿Por qué no lo han encontrado? ¿Ustedes? Pues están en líneas de investigación sobre eso y pues vaya, están... ¿Ustedes creen que sí están trabajando? Totalmente está trabajando. ¿Por qué? Totalmente.